My character, mi personaje es José Antonio. Me gustó mucho su lado de cuidar a su gente y del honor. Es una persona con palabra y es algo que hoy en día no existe o está en extinción. Y poder poner eso en un personaje me parece importante. El único problema que tiene José Antonio, y ahí viene la contradicción que le enriquece como personaje, es que él tiene palabra, pero la deja de tener cuando quiere. Bueno, yo creo que de Isabel lo que más me atrajo, primero es que es una persona que no tiene ningún tipo de problema en poner límites, y yo como María, o sea, yo mi persona tengo muchísimos problemas para poner límites, entonces creo que aprendí mucho de poder interpretar a un personaje que no los tiene, que no le importa si estás juzgándola o si no te sientes cómoda delante de ella porque a ella no le preocupa eso. Eso en el terreno de lo personal me interesaba investigarlo en mí, aprenderlo. Y luego respecto al personaje y a José, también me gustan mucho los personajes que se meten en lugares a donde les está llevando el corazón sin pensar demasiado, juzgar demasiado si es la mejor opción para su estatus o su seguridad. Yo soy mucho más controladora que Isabel. O sea, yo creo que no me meto tanto en problemas si los estoy viendo venir. Digo, no, 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 no. Y probablemente esa comodidad, que por un lado sí encuentro saludable, también te hace que te pierdas seguramente cosas maravillosas en la vida. Y admiro de ella mucho la valentía salvaje que tiene Isabel. Bueno, para empezar, es una mujer que no tiene miedo y eso me daba mucha, mucha gasolina para querer investigar cómo es una mujer sin miedo, que es inteligente, sabe cuándo viene una mala situación, pero se antepone, quiere la acción, no sabe estar quieta y encima va a entrar en un sitio donde la van a respetar, que también es una palabra que ella usa mucho y que ahí conectaba con el respeto. Y bueno, poder sacar una parte de mí que cuesta sacar, ¿no? Diariamente y que la tengo porque yo realmente también soy una niña de barrio que ha tenido mucho miedo a entrar ahí en esa oscuridad, en ese lado oscuro. Cuando era niña yo estaba en el barrio, pasaba todo eso, pero yo era mucho Isabel. Y poder decir, no, no, yo quiero ser parte de la banda y me voy a meter ahí sin miedo a la violencia, sin miedo a la cárcel, sin miedo, todo por un hambre de poder. Me parecía muy interesante y lo he disfrutado mucho. Para mí mucho. O sea, yo soy una niña de los 90 y aparte de que seguramente lo tenga un poco idealizado, porque siempre idealizamos un poco como en las épocas pasadas, soy fan incondicional de los 90. Yo viviría en los 90, pero todo, desde la estética, la ropa, los colores. Hasta la manera de vivir, creo que mucho más despreocupada que ahora, en la que había una libertad mucho más verdadera. La gente decía lo que pensaba sin miedo a la represalia, no existían las redes sociales, con lo cual tampoco estabas tan expuesto a que te pudieran captar imágenes. Por ejemplo, yo vi un montón de documentales bueno, un montón no porque no hay tantos, sobre las top models de los 90, en las que me inspiré mucho para construir el personaje de Isabel, y ellas mismas dicen a día de hoy la libertad que teníamos nosotras en los años 90, que hacíamos fiestas brutales en las que pasaba de todo, ahora sería impensable porque te destrozarías la carrera en un fin de semana saliendo de noche. Entonces hay algo de toda esa libertad, de ese disfrute real de la vida, de ese joy de vivre, ¿no? O sea, que anhelo incluso sin haberlo experimentado, porque yo cuando lo viví era muy pequeña, pero me hubiera gustado tener esta edad en los 90. Así que incluso rodando la serie se respiraba algo de esa libertad. Era un poco caótico, pero también había algo de esa libertad, de esas ganas de vivir, de esa cosa. Incluso ya cuando te vestían, era todo como era bonito. Esto que has hecho. Es así. Pues en el caso de relación con Isabel, siento que hay enganche. O sea, hay un primer enamoramiento a primera vista.
Y luego me gusta porque me confronta. Me gusta porque me pone límites. Y a mí nadie me pone límites. Entonces, es una personalidad que cuando alguien le mira de frente y le dice las cosas, crece. Entonces él sabe que con ella va a crecer. Entonces el enganche de vida de papá más que me ponga límites me hace la relación de los dos hasta el final de la primera temporada. Y con el personaje de Marta, Marta de la rubia, me pasa algo parecido. Me produce ternura a la vez que me gusta su valentía. ¿Sabes? Al principio, no sé si es, cuando la conozco, valentía o inconsciencia, pero poco a poco voy viendo que sí, que es una persona de la que me puedo fiar para mi plan final. Y me gusta de la relación que José Antonio no juzga. Era una época muy machista y José Antonio le da igual hombre que mujer. O sea, él ve seres con posibilidad de ayudarle a crecer. Ya está. Entonces, la relación con ella no tiene ni un ápice de hombre-mujer, ¿sabes? Es simplemente, pues, de hecho, está muy bien que desde la ficción no está jugado para nada la parte sexual que podrían tener estos dos, porque tienen momentos como para desarrollarlo por ahí. Y, sin embargo, aunque son dos personajes con mucha potencia, está llevado más por el interés profesional. Muchas gracias.